4, 3 y 2. Julián, bueno, pues lista para afrontar más retos, ¿no? En tu carrera que ahí va en ascenso. Y bueno, hay buenas noticias porque parece que vuelves para acá, para casa. Así es, estamos ya esperando, todavía sobre la revancha, el tema de la revancha están en negociación. Ahorita estamos enfocados en lo que sería la pelea de preparación el 10 de abril en Gómez Palacio. Ahora pues sobre la negociación de la revancha necesitamos el apoyo de la comarca lagunera. Todavía no sabemos si será en Torreón o en Gómez Palacio, ahora sí que va a ser donde nos otorguen el apoyo, donde nos pues haya presupuesto, ¿no? Entonces pues ahí está, les estamos pidiendo que pues nos apoyen, y yo estoy orgullosa y contenta de ser de la comarca lagunera, entonces no tengo ningún inconveniente si sea en Gómez Palacio o en Torreón. Ahora sí es donde nos apoyen, y pues sabemos que es la revancha y no nos confiamos, sabemos que tenemos que demostrar que no fue una casualidad ni mucho menos, todo eso se dio a base de mucho trabajo y disciplina, entonces vamos a hacer las cosas nuevamente excelentes, ¿no? ¿Qué crees que voy a hacer diferente en esta ocasión? Pues hay muchas cosas, ¿no? Tal vez ella, pues lógicamente se va a preparar mejor. Yo el doble de lo que me preparé la vez pasada. No te digo, no nos confiamos. Sabemos que es una sería la primera defensa y es como pues lo más importante para mí, ¿no? Quiero hacer varias defensas y pues para eso tengo que echarle muchísimas ganas. Muy bien. Oye, Julián, y bueno, me imagino que como lo comentas, ¿no? Ella va a querer venir a ganarte. Y eso hace también un poquito más difícil la pelea. Así es, ella lógicamente va a querer pues desquitarse de esa pérdida, pero nosotros estamos muy conscientes sobre todo eso y pues nosotros desde ahorita estamos echándole muchas ganas a los entrenamientos, sabemos, estamos conscientes de lo que es, del compromiso que tenemos, así que pues nosotros preparándonos fuertes. Por el 10 de abril ya estaría pactado una pelea. Así es, por lo pronto ahorita el 10 de abril está pactada una pelea de preparación para no estar inactivos y bueno, esto también me sirve mucho para pues ir agarrando más ritmo y más experiencia. Todas las peleas son experiencia, así que pues ya estamos preparándonos para eso. ¿Ya sabes dónde va a ser? Eso va a ser en el Palenque de Gómez Palacio. ¿Quién es rival? Todavía no sé el nombre de la rival, pero ya pues en eso están ya los promotores. Sí. Así es, de ahí pues ya sigue la negociación de la revancha. Te digo, ahorita ella lógicamente está también consiguiendo apoyo, creo que Toluca, ella sí quiere llevar la pelea a Toluca, lógicamente quiere buscar todo en contra, pero sí, ganar ventaja, pero te digo, donde sea, yo estoy lista, ya he peleado en lo más alto de que es en Toluca, así que yo sé que esto no puede fallar uno si va con una buena preparación, con una buena disciplina, entonces no tengo ninguna preocupación de dónde se haga, lógicamente quiero que sea aquí en la comarca lagunera con mi gente, pero ya donde pues ahora sí que nos apoyen, ¿no? Y es lo que queremos, que la comarca lagunera nos apoye para tener ese presupuesto y logremos hacer esa función, ese gran evento aquí en la comarca lagunera. ¿La pelea de preparación no está en juego con tu campeonato? No, en la pelea de preparación no está en juego el campeonato. Te digo, ya sería en la revancha la primera defensa y pues ahí ya vamos con todo. Gracias.